Hola a todos. Continuamos hoy con lo que vimos en el vídeo anterior dedicado a la Segunda República. En este vídeo hablaremos del gobierno del Frente Popular y del estallido y del desarrollo de la Guerra Civil. Comenzamos. Pasamos a unas nuevas elecciones que serán en 1936 y esta fase se llama el gobierno del Frente Popular. Bien. Pues los partidos políticos de izquierda van a formar ahora una coalición conocida como el Frente Popular. Y ahí vamos a incluir desde la izquierda republicana hasta los comunistas, incluyendo partidos socialistas y grupos en todo ese espectro. Van a ganar las elecciones porque la derecha también va a presentarse desunida. Y como decimos, el Frente Popular gana las elecciones de 1936. Aproximadamente el porcentaje de voto iría 47% a favor del Frente Popular, 45% a los partidos de derecha. Y el 5% al centro. Si nos damos cuenta, España se divide prácticamente en dos bloques. Uno de izquierda y uno de derecha. Y eso será, tristemente, muy importante para la guerra civil. Así como decimos, se crean dos bloques que van a enfrentarse y se forma un gobierno de izquierda, presidido por Manuel Azaña. En este gobierno de izquierda no va a haber miembro, por ejemplo, del Partido Socialista. Se liberan los presos políticos. Y se intenta continuar con las reformas pendientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? que estamos ahora en una situación de gran conflictividad social. Hay continuos enfrentamientos violentos, atentados, asesinatos entre miembros de Falange, que es un partido eh, de derecha con influencia del fascismo italiano que se funda por el hijo del dictador Primo de Rivera, por José Antonio Primo de Rivera, pues como decimos, enfrentamientos entre falangistas, comunistas, socialistas y anarquistas. Así que era previsible un estallido revolucionario por un lado, o un pronunciamiento militar, que de hecho ya se estaba preparando desde hacía tiempo. Pero el detonante de todo esto es que en la madrugada del 13 de julio, José Calvo Sotelo, que era el líder de Renovación Española, un partido de derecha contrario al Frente Popular y contrario al gobierno republicano del momento, es asesinado. Pero lo importante es que, como decimos, eh, se oponía al Frente Popular, pero lo que es realmente determinante es que es asesinado porque, primero, es detenido. Y luego asesinado por un grupo de personas que incluía a miembros de la Guardia de Asalto, que era, para que entendamos, la policía. Este asesinato, como decimos, precipita los acontecimientos y parte del ejército que estaba un poco reticente termina por unirse a los planes que había de dar un golpe de Estado. Y entonces pasamos ya a la guerra civil, que va de 1936 a 1939. Bien, pues el 17 de julio de 1936, el ejército se subleva en Melilla, se subleva en la zona de Marruecos. Al día siguiente, el 18 de julio. La sublevación se extiende a parte de la península. Franco que estaba, que había sido enviado a Canarias, es decir, todos los líderes militares que se suponía que podían estar implicados en algún tipo de golpe de estado, el gobierno los había separado. Bien, pues Franco, como decimos, estaba en Canarias y marcha desde Canarias hacia Marruecos para hacerse con el control del ejército en Marruecos y pasar a la península. Bien, pues el 18 la sublevación, como decimos, se extiende a parte de la península va a estar apoyada por los carlistas, por los monárquicos y por los falangistas. Y dirigida en primer lugar por Emilio Mola, el general Emilio Mola, y más tarde, en el 37, Emilio Mola muere y pasará a tener control el general Franco. Bien, pues en estos primeros momentos se controlan algunas capitales andaluzas, Galicia, Castilla y León, Álava, Navarra, parte de Aragón, norte de Extremadura, Canarias y Baleares. Pero el gobierno republicano mantiene su autoridad en el resto del país. Por lo tanto, el golpe de Estado... Fracasa y esto va a llevar a una guerra civil que va a ir de 1936 al 39, como ya hemos dicho. Bien, las potencias internacionales, ¿qué van a hacer? Pues se acuerdan no participar en el conflicto, pero Alemania y Italia van a ayudar decididamente a Franco, aportando tropas y armamento, y la Unión Soviética apoyará al gobierno de la República, a cambio, ¿eh? va a apoyarla con material de guerra, a cambio de que el gobierno de la República deposite el oro del Banco de España en Moscú. Y por otro lado, las brigadas internacionales, convocadas por la Internacional Comunista, también van a apoyar a la República. Van a venir voluntarios extranjeros de ideales comunistas, van a venir a España a luchar a favor de la República. Bien, pues durante tres años se van a librar combates muy duros en esta guerra. El ejército rebelde va a contar con un mejor armamento y sus tropas van a estar mucho más unidas. Y el bando republicano, por el contrario, va a estar muy dividido y va a tener problemas internos pues porque por ejemplo los anarquistas van a querer aprovechar la situación para hacer la revolución, los comunistas lo que quieren es ganar la guerra, entonces va a haber muchos problemas internos y no van a estar completamente unidos, a diferencia del ejército rebelde. Se va a producir una represión brutal en ambos bandos. La diferencia es que la represión en la zona controlada por el bando rebelde, esta represión va a estar ordenada desde los mandos superiores y en la zona controlada por el bando republicano va a ser algo mucho más espontáneo. Finalmente, el 1 de abril de 1939, Franco proclama su victoria. Una vez que cae Madrid, en poco tiempo las zonas que quedaban bajo control republicano se pierden. Y como decimos, el 1 de abril termina la guerra. Termina una guerra que va a dejar medio millón de muertos en el país y miles y miles de españoles que huirán fuera de España. La represalia contra los vencidos fue sistemática en los años siguientes. Y Franco se convierte en el nuevo jefe de Estado, con el título de caudillo de España. Y desde este momento España se convierte en un Estado totalitario hasta la llegada de la democracia en 1977. Bien, pues hasta aquí el vídeo dedicado a la última parte de la Segunda República y a toda la guerra civil. Espero que el vídeo os haya parecido útil y gracias por verlo.